Entonces, vamos a aprovechar de saludar a todos nuestros queridos amigos y amigas en esta transmisión de hoy. Muchas gracias por conectarse. Aquí estamos con Pablo Lacour, profesor de Qigong médico. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Te lo agradezco mucho. Cuéntanos, Gracias. un poquito, Pablo, porque tú sabes que igual el tema del Qigong médico es un tema bastante nuevo para muchas personas. Tú ves que generalmente Sí. cuando preguntamos de Qigong, generalmente tú ves a alguien, ¿cierto?, haciendo posturas, ¿cierto? Conocemos distintos tipos de Qigong. Sí. Pero me gustaría un poquito que antes de comenzar un poquito a hablar también de tu experiencia en este mundo del Qigong médico, ¿qué es lo que es el Qigong médico? Bien, hay que tratar de definir un poco qué es el Qigong. Dentro del mundo del Qigong, que se puede traducir como, a veces se traduce como ejercicios respiratorios o el Gong puede traducirse también como habilidad y el Chi como energía. Entonces, como la habilidad de manejar la energía también, pero porque el Chi y la respiración están muy conectados en la medicina china. De una serie de prácticas que son muy diversas. En algunos textos se habla de que hay miles de sistemas de Qigong. Entonces, es un mundo bastante amplio y podemos pensar como en categorías para empezar a entenderlo un poco más. Por ejemplo, está el tipo de Qigong marcial, que es el que practican los artistas marciales, para fortalecer de alguna manera su constitución física para la lucha. Hay un tipo de Qigong que viene, que está muy influenciado por corrientes espirituales o religiosas, por ejemplo, como prácticas taoístas o budistas que forman parte de las disciplinas mismas de los monjes que las practicaban, y de ahí también surgen los sistemas de Qigong para la salud o marciales o médicos, que tiene que ver con el uso de estas prácticas para mejorar la salud, ¿no? Para mejorar o para mantener o para curar enfermedades específicamente. Entonces, dentro de esta categoría ya de Qigong médico, podemos pensar en lo que sería las prácticas que uno puede hacer para el cultivo de la salud, de modo preventivo, podríamos decir. Podemos pensar en prácticas que se le prescriben a un paciente para que trate una condición específica, por ejemplo, un ejercicio para el pulmón, un ejercicio para los riñones, etc. Después hay una gran categoría que es como la terapia de emisión del chi, que es por ahí a veces la menos conocida dentro de las ramas de la medicina china, pero que forma parte de este sistema, gran sistema que es la medicina china, digamos, con los mismos fundamentos que la acupuntura, el masaje, tuiná o la fitoterapia, el mismo entendimiento del sistema energético, de los órganos internos, las teorías básicas de la medicina china como yin y yang, cinco elementos, etcétera, los puntos de acupuntura, todo eso, pero usado como método de manipulación del chi, en vez de utilizar un intermediario entre el terapeuta y el paciente, como puede ser una aguja, es directamente utilizar la propia energía del terapeuta, que practicante de Qigong. Eso sería como una definición del Qigong médico, considerando como estas tres variantes. Lo que se conoce como Qigong para la salud son sistemas clásicos que se practican sobre todo de forma preventiva y que ya tienen efectos estudiados científicamente, sus beneficios para el tratamiento de condiciones conocidas. Por ejemplo, Baduan Jin o Yi Jin Jin, ¿no? El clásico de transformación de músculos y tendones, o las ocho piezas de brocado, son sistemas clásicos de Qigong, como los cinco animales también, o los seis sonidos curativos. Eso es como Qigong para la salud. Se podría clasificar dentro de esa, de esa, con ese nombre. Y después está lo que es la terapia de emisión de chi, que es como otro sistema, es decir, trabajo sobre el paciente, por ejemplo, en la camilla. No sé si queda claro cuáles son estas categorías. Entonces, dentro de ese gran universo del Qigong, cuando entramos en una de estas categorías, por así decirlo, aparece mucha diversidad, como es todo lo que es la cultura
China y todo lo que es la medicina china, uno va encontrando a medida que más investiga una gran diversidad de sistemas, de técnicas. Yo conozco algunos, no conozco, no puedo decir que los conozco todos, pero estoy estudiando, por ejemplo, lo que es la parte de terapia de emisión de chi. He estudiado sistemas que podríamos decir de un origen budista también, porque hay que recordar que los templos tenían una función como de guardar el conocimiento y transmitirlo también, y los monjes también tenían esta función de ser guerreros, ser sanadores y después también ser maestros. Entonces, hay muchas de estas tradiciones que se conservaron a lo largo de de los siglos gracias a que eran prácticas asociadas a estas corrientes espirituales tan importantes en China. Si no, probablemente se hubieran perdido. Entonces, bueno, hay distintas líneas. Y hoy en día, por lo menos mi intención es que se pueda conocer cada vez más estas modalidades de terapia, porque muchas veces se desconoce que dentro de la medicina china existe esta modalidad de tratamiento. Muchas gracias, La hice muy Pablo. larga. Sí, no, no, está súper bien. De hecho, expláyate todo lo que tú quieras nomás, porque entre más Dale. compartamos, mejor. Sobre todo que esto es como algo súper nuevo, porque, por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que vi a una persona realizando Qigong médico, es como que Sí. vi a alguien de pie, ¿cierto? Que otra persona estaba detrás haciendo técnica de emisión de chi. Y la persona se movía o movía los brazos. Ese fue, digamos, como mi primer acercamiento. Y ahí yo me pregunto, pero ¿y cómo qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué está pasando esto? Y ahí comenzó un poco mi curiosidad por el tema de aprender chico un médico. De hecho, ahí llegué contigo también a las clases unos buenos años después. Pero antes de que pasemos a ese siguiente tema, Pablo, me gustaría un poco que nos contaras un poco acerca de ti, cómo fue tu acercamiento al Qigong médico, cómo fuiste perfeccionando todo. Bien, bueno, yo en principio estudié ingeniería en materiales en el año, entre los años 2004 y 2008. Y en esa época que estaba viviendo en Buenos Aires, entré en contacto con el Reiki, que me pareció como una vía, como una válvula de escape, ¿no? Como se dice, del mundo de la ingeniería, las ciencias duras, el estrés del estudio y un montón de cosas más, que me trajo muchos beneficios a mi vida en ese momento. Más estar viviendo en una ciudad grande y lejos de la familia, con toda una situación, pero yo estaba muy feliz igual haciendo lo que hacía y conocí el Reiki. Y siempre me quedó en la transmisión del Reiki como una necesidad de indagar más, ¿no? Entonces después estuve en Bariloche, hice como seguí investigando el Reiki, hice otro nivel, y después cuando volví a Mendoza, seguí profundizando y empecé a estudiar medicina china. Entonces yo ya tenía como esa base de las terapias alternativas, que hoy creo que deberíamos llamarlas complementarias, porque no es o uno o lo otro, ¿no? Tenemos que poder integrar ambos caminos. Y empecé a estudiar medicina china y también me pasó que mientras estudiaba medicina china, entré en contacto con unos videos mismo del gobierno chino que habían publicado en los años 80 de difusión de su cultura, y el mismo gobierno chino estaba promoviendo escuelas donde se hacía qigong médico. Y además entré en contacto también con a través de internet, con filmaciones de lo que era el sistema Sinen Qigong de Pang Ming. Y a mí se me hizo muy lógico decir, bueno, está el campo energético, está el practicante de Qi que cultiva su Qi y de la medicina china en el medio, es totalmente lógico que se pueda hacer una terapia con esto. Entonces, para mí la evidencia de que esto existía la tuve mientras estaba estudiando medicina china, a pesar de que justo en la escuela donde estudiaba, por ahí no era un tema del que se hablara ni siquiera. Entonces, bueno, terminé mi formación como acupuntor formal, por así decirlo. Tuve la posibilidad de viajar a China. En China vi cosas muy buenas de la medicina china, pero nada de esto de Qigong médico, solo lo que era Qigong para la salud, que es bastante bueno. Hay millones de personas practicándolo, disfrutando de sus beneficios. Pero bueno, siempre me quedó como esta inquietud de poder conectar con este sistema y en el año 2014 pude organizar un primer seminario
en Mendoza, traer maestros para que vinieran a enseñar. Hicimos dos seminarios siguiendo una línea que es la del doctor Jerry Alan Johnson, que es de Estados Unidos, que él tuvo la posibilidad de estudiar Qigong médico en China. Durante el momento donde estaba como en mayor como auge, digamos, porque después hubo una época en la cual se empezó como a dejar de lado, por diversas razones, estas prácticas en China, pero él de alguna manera puede rescata toda esa sabiduría y tiene una cantidad de publicaciones. Yo creo que es el autor más prolífico de libros de Qigong médico, por lo menos en inglés. Si no lo conocen, vayan a ver su obra, que es impresionante, para estudiarla toda la vida directamente, les puedo decir. Entonces, poder entrar en contacto con esto me abrió ese camino y bueno, también tuve la posibilidad de ir a estudiar con él directamente y sí, sigo estudiando su sistema, que es inmenso. Dentro de todo lo que hay para estudiar, porque también hay otros sistemas de Qigong, o sea, el sistema de Johnson es como una línea más taoísta, digamos. Él tiene un linaje taoísta y también hay otros sistemas que son como muy populares, por ejemplo. Bueno, te mencioné el Sinan Qigong, que se está enseñando en Argentina, el Jisi Chan, que en realidad es el nombre completo, es Shaolin Neijin, Jisi Chan Qigong, un poco largo para los que no saben chino, que es una línea más budista, por ejemplo. Entonces, uno entra como en esta diversidad y bueno, si, yo creo que si uno tiene la posibilidad de formarse e incorporarlo, ya sea para ser en un futuro terapeuta con emisión de chivo, si ya se es terapeuta, mejora mucho la calidad de la terapia. De hecho, creo que todos los grandes acupuntores o masajistas o maestros de medicina china tienen que tener un manejo del chi, más allá de que lo usen como técnica terapéutica o no, está en juego todo el tiempo. Y si el chi del terapeuta no está lo suficientemente cultivado, no está limpio, es como que eso va a influir en la calidad de la terapia. Entonces, bueno, ahí aparece la dificultad de traerlo a Occidente, que es que en la concepción occidental, si no se puede medir, no se puede demostrar, y la visión, digamos, científica es que quiere separar a la persona de la ciencia. Entonces, es muy difícil, digamos, hablar de Qigong médico sin hablar de los practicantes, como esto de hablar de la acupuntura sin hablar del acupuntor, es Claro. lo que se ve en las publicaciones científicas, ¿no? Se hizo este protocolo y se obtuvo este resultado. Eso es muy bueno, pero es muy difícil pensar que realmente el terapeuta no tiene un factor clave en el efecto de la terapia. Y bueno, un comentario más. Esto que mencionabas vos del fenómeno dinámico del chi, que es el movimiento espontáneo que puede producir no solamente la terapia de Qigong, sino también muchas veces la acupuntura puede llegar a producir ese fenómeno, no necesariamente tiene asociado un efecto terapéutico. Siempre hay que evaluar el resultado. Entonces, porque una persona se mueva mucho en una camilla no significa que se esté sanando. Por el contrario, una persona puede no sentir absolutamente nada, no ser sensible a la energía y sin embargo tener un efecto terapéutico muy profundo. Entonces hay que saber cómo entender la complejidad de cuando uno habla de estas terapias energéticas, ¿no? Es como un poco también como el tema que nos explicabas tú en clase de repente con los sonidos curativos. ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo esas clases que tú nos explicabas que, por ejemplo, no quiere decir que porque, o sea, hay sonidos que son superficiales, hay sonidos que son más profundos, pero por ejemplo, no quiere decir que porque tú al momento de exhalar y hacer una postura, tú estés, por ejemplo, repitiendo un sonido con un tono más potente, quiere decir que tú estés trabajando, por ejemplo, a un nivel más sutil. Sino que, por ejemplo, cuando lo trabajas ya, digamos, como una frecuencia más como pianísimo, más, digamos, como más pequeña, es como que es más interno el trabajo. Sí, ahí ya entramos un poco a hablar de cómo se plantea en medicina china estos tres niveles de la persona, digamos, ¿no? No necesariamente del paciente. Tiene como un nivel físico, un nivel energético y un nivel, podríamos llamarle espiritual, que es el Shen, pero también es mental, emocional. La traducción nunca es directa, así, nunca es fácil, pero sí podemos pensar en estos tres niveles, como físico, energético y, digamos, espiritual o mental, emocional o psíquico, si quieres. Entonces, el sonido, cuando uno lo hace, en este caso que mencionas, con una vibración, con un volumen más fuerte, apunta a un nivel más físico, a generar una vibración que eso tiene un efecto sobre las células. Las células tienen vibración,
emiten y reciben calor, luz y ondas electromagnéticas, que son otros dos campos que están ahí presentes. Ahora, cuando uno practica, esto dice la teoría del Qigong, ¿no? Cuando uno practica el mismo sonido, pero a un nivel subaudible o mental, lo está trabajando, pero en ese plano. Estoy trabajando en un plano psíquico, no necesariamente en un plano físico. Entonces, siempre es tarea del terapeuta o del practicante decidir a dónde va a apuntar con su práctica, porque no es lo mismo una patología que está en el plano físico que una patología que está en el plano psíquico. Si bien en la medicina china están conectados el chi, digamos, la energía hace de puente entre estas dos dimensiones, hay que saber definir hacia dónde voy a buscar el efecto terapéutico. El efecto terapéutico, sí. Y sabes que hay un estudio que hace un tiempo atrás, de hecho lo revisé, me pareció súper interesante, donde estaban evaluando los cambios de las ondas cerebrales con respecto a lo que son las prácticas, en este caso, tanto por ejemplo la práctica física como la práctica, por ejemplo, la práctica mental. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este estudio se evaluó con el estilo de los cinco animales. Entonces, por ejemplo, habían personas que practicaban la rutina versus otras personas que solamente se quedaban quietas, pero imaginaban la rutina completa. Y habían Sí. otras personas que veían la rutina en video. Entonces, se tomó en este caso con electroencefalograma, bien, y se tomaron exámenes para ver cuáles eran los cambios de las ondas cerebrales. Lo más curioso es que no existieron diferencias en la activación de las ondas alfa y las ondas teta entre las personas que practicaban físicamente y las que practicaban mentalmente. Lo que es muy curioso porque cuando nosotros practicamos, por ejemplo, una meditación o cuando estamos haciendo algún tipo de terapia de emisión de chi o algo, nosotros nos estamos yendo hacia un estado. Primero pasamos al estado alfa, que el estado alfa es el estado de relajación superficial, que es como cuando nosotros nos llegamos y nos tiramos a la cama inmediatamente. Pero después pasamos a estas ondas teta, que son estas ondas de relajación profunda, que tienen que ver también con esta activación de las cortezas temporales, donde también podemos llegar a activar otras zonas que comúnmente nosotros no activamos. Por ejemplo, que ocurre mucho que se liberan algunas sustancias, por ejemplo, se libera entre esas el DMT, entre otras que nos permiten acceder a otras cosas que incluso son extrasensoriales. Sí, es súper interesante poder encontrar ese tipo de investigaciones que validan un poco la teoría, porque estas cosas, quizá si la dice un maestro de Qigong sin un fundamento, uno tiende como a desconfiar, pero cuando uno se encuentra con la evidencia, es como que, bueno, no se puede negar. Ahí con lo que decís, pienso en el efecto, por ejemplo, de las neuronas de espejo y la importancia a la hora de aprender con un maestro que ya ha logrado hacer un cultivo del chi y tener una buena disciplina para poder transmitirlo de forma correcta. Pero sí, yo había escuchado esto de personas haciendo ejercicio y personas viendo un video o viendo a otros hacer ejercicio generaban a veces el mismo aumento de la masa muscular porque el cerebro es el que envía la orden de ir a construir más músculo ahí. Entonces, sí, el efecto que tiene la mente sobre el cuerpo es muy potente. Algunos lo simplifican hablando de efecto placebo, pero bueno, Claro. así como está el efecto placebo, está el efecto nocebo y podríamos decir básicamente que la mente tiene una influencia sobre la materia. Lo que agrega la medicina china que dice, bueno, el chi es lo que la forma de actuar de la mente sobre la materia, ¿no? Hay una frase también que dice uno de mis maestros que dice, bueno, la imaginación guía a la mente y la mente guía al chi. Entonces, es muy importante la capacidad de visualizar, de imaginar también, por ejemplo, cuando hacemos meditaciones, desarrollar la capacidad de visualización, que algunas personas no la practican y creen que no la tienen, pero es una cuestión de una habilidad que se desarrolla. Hablamos de meditaciones específicas con visualizaciones muy concretas que hay, por ejemplo, en estos sistemas taoístas de Qigong. Pero yo pensaba cuando hablábamos de lo del sonido, por ejemplo, los mantras se pueden hacer a viva voz o se pueden hacer mentalmente y van a tener efectos similares, ¿no? Si hablamos de otro ejemplo de esto. Entonces, sí, todas
herramientas, el sonido y la visualización creativa son herramientas propias de los sistemas del Qigong médico. No te puedo decir en todos porque hay algunos sistemas de Qigong quizá muy minimalistas, ¿no? Que no utilizan este tipo de recursos, pero sí está presente en otros. Y son muy buenas, tienen efectos realmente muy, muy potentes. Por ejemplo, a mí una cosa también que me llamó mucho la atención, bueno, de hecho mis profesores de Chinen Chikung también son de allá de Mendoza, Fernando y Gaby. Y de hecho una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque mi primer profesor es de México, el profesor Oscar Silva, que él también ha estado allá con el doctor Pang, ha estado con los maestros Carl y Helen, los chicos aquí también han estado con los maestros Carl y Helen. Me llamaba mucho la atención que ellos también tienen un sistema, además del sistema de práctica, un sistema de técnicas de emisión de chi, que creo que en el nivel 3 ya lo, en el nivel 3 ya lo enseñan, porque el doctor Pang solamente ha liberado tres niveles para el mundo, aunque se sabe que existen tres niveles más. Pero, por ejemplo, o sea, yo lo que yo puedo decir también en la práctica, por ejemplo, del Chinen Chikung, que el Chinen Chikung yo lo he sentido que es como un tipo de Chikung que trabaja mucho el área del Shen. Es como muy, muy potente, que incluso de repente cuando estás trabajando los sonidos, o por ejemplo trabajas con técnica de espada celestial, es como que se siente una vibración tan fuerte en el cuerpo, pero al mismo tiempo es como muy sutil, es como esta sensación de que estás como en un estado muy profundo. Pero igual estás consciente de tu cuerpo y no es como que estés durmiendo, pero es como que tu cuerpo está descansando completamente. Sí, es genial. Yo conozco solo lo básico, pero me encantan las visualizaciones, el hecho de que va activando puntos también a lo largo de la práctica, y para mí siempre es como una recarga como muy rápida de energía. Ahora no lo estoy practicando, pero cuando lo hacía era como si estaba mal de energía, voy primero a la rutina de silencio común y ya está, quedo listo para todo el día. Muy bueno. Sí. Oh, y de hecho, incluso por ejemplo, el hecho de solamente practicar, por ejemplo, el ejercicio de la chi, que es el ejercicio de reunir chi, ya inmediatamente tú ya empiezas a sentir estos cambios. Por ejemplo, lo practicas 3 minutos, 5 minutos, y ya como que te cambió toda la sensación. Ahora hay un tema súper interesante que hablar también, porque de repente, esto como todo de repente, a veces nosotros en Occidente como que siempre queremos llevar como la investigación o que el dato cuantitativo, esto bien reduccionista que conversábamos la otra vez, pero esto también se trata mucho, bueno, como en todas artes marciales, de sentir y de practicar muchas veces más que investigar. ¿Y qué opinas tú, por ejemplo? Porque hay personas que de repente como que tienen una mayor sensibilidad. Y hay otras Sí. personas que, por ejemplo, que tú puedes estarle haciendo, y no solamente el tema de una terapia de emisión de chi como el chi con médico, sino que también, por ejemplo, puede estar haciendo Reiki, por ejemplo, y la persona es como, no siento nada increíble, como cuentan de que se siente como corriente o cosa, pero igual de una otra forma logran un efecto de salir relajado. Sí, habría que ver, que tratar de investigar un poco más en los motivos, pero digamos, la sensibilidad al chi, tanto del terapeuta como del paciente, pueden ser totalmente distintas. Hay terapeutas que quizás no tienen sensibilidad, son como ciegos, que tratan y sin embargo tienen buenos efectos. De hecho, hay una anécdota que se cuenta que los primeros masajistas de Tuina eran ciegos porque las mujeres iban a atender con ellos porque sentían pudor, por ejemplo. Pero bueno, uno puede ser ciego en ese sentido y sin embargo tener buenos efectos terapéuticos. Y de repente, los pacientes, hay pacientes que no sienten nada y tienen efecto terapéutico y hay pacientes que ven luces de colores, hablan con. Tienen recuerdos de la infancia, visiones del futuro, no sé, cosas muy locas que me han contado. Pero bueno, yo no te puedo decir que eso realmente tiene un efecto terapéutico mayor que la persona que por ahí no tiene esa sensibilidad. Lo que hay que hacer es siempre como un seguimiento. Para poder, digamos, validar esto, habría que diseñar un experimento, tomar un grupo de estudio, por decirte, no sé,
personas con secuela de COVID, que hay muchas ahora, y empezar a aplicar las terapias, un mismo protocolo, y después medir. Ese es el método científico, ¿no? Pero bueno, implica una dificultad que a lo mejor no hace falta transitar ese camino para ver que los pacientes sí se sienten mejor. Y te refiere a una mejoría. Yo el último caso que tuve así como que me resultó como una validación muy linda fue una persona que se había hecho una cirugía de columna y después de la cirugía había quedado una herida en la dura madre que drenaba líquido, cefalorraquídeo. Entonces, digamos, si eso no, me llama a desesperar, me dice, mira, si no se cura esto, tengo que volver al quirófano y no quiero. Entonces, bueno, fui ahí. Le puse las agujas, pero la sensación que tengo yo de por qué es importante esto, porque hay veces que cuando trabajas con aguja, en acupuntura, trabajas con energía del paciente. Y a veces el paciente no tiene energía. Y no le puedes meter fitoterapia china porque no está disponible. Y aunque le puedas recomendar, bueno, tomate un tecito o una tintura o algo, el paciente está postrado en la cama sin muchas posibilidades. Entonces hay que recurrir al chi que está disponible como para decir, bueno, pongamos la aguja y pongámosle, como decimos acá en Argentina, toda la carne al asador, para que se sane lo antes posible. Y bueno, se recuperó y muy feliz, no tuvo que volver. O sea, esa herida, el mismo médico de ella le decía que era muy difícil de cicatrizar y que la felicitaba porque se había recuperado muy bien. Entonces, eso a mí, aunque sea un solo caso, porque no creo que vaya a tener otro paciente igual a ese, que es muy particular, a mí me da como evidencia de que esto funciona y ayuda, porque no creo que solo con las agujas eso hubiera sido posible realmente. A veces que el paciente no tiene energía y por más aguja que le pongas o estimule, no va a pasar nada. Necesitas como sacar energía de otro lado. Ahí tenemos mucho el tema de, bueno, podemos decir el poder de la fe también. O bueno, lo que hablábamos del efecto sí, placebo, sí. Por ejemplo. Mira, una vez en la Universidad de Ohio hicieron un estudio donde colocaron dos grupos de personas. Que era un grupo de personas que tenían una tendencia a ser más optimistas y las otras que eran bastante más pesimistas. Entonces, probaron, les dijeron ya, con esta pastilla, les voy a dar una pastilla a cada grupo, a cada uno, ¿ya? Que obviamente que era, por ejemplo, como una pastilla, no sé, una pastilla de un dulce, ¿ya? Dice, miren, tienen que tomarse esta pastilla ya, porque es la primera parte del estudio. Miren, por favor, no se preocupen, ya sé que alguno de ustedes se siente mal, ya puede que les duele un poquito la guatita o algo, pero no va a pasar más allá de eso, ya no se preocupen porque después les vamos a dar el antídoto, ya. Entonces, probaron, ya, con todo, digamos, con toda esta frase, con toda esta información, y bueno, consumieron la pastilla. Resulta que las personas del grupo que eran optimistas no les pasó nada, ¿ya? Pero las personas del grupo pesimista, la gran mayoría se enfermó del estómago. Después les pasaron la pastilla y le dijeron, Sí. Sí. con esta pastilla no solamente se van a mejorar, sino que van a andar más alegres, su sistema inmune va a andar impecable y todo. ¿Qué pasó? Claro, las personas que eran, digamos, más pesimistas, entre comillas, se recuperaron, porque igual quedaron bastante desconfiados. Y las otras personas se sentían de maravilla. Entonces, ¿cuál era el resultado de este estudio? Que, por ejemplo, que dependiendo también de lo que nosotros expresamos, de lo que creemos y de cómo nosotros interpretamos estos códigos y le damos un significado a esta información, es como también nuestro cuerpo va a reaccionar. Porque al final nuestro cuerpo expresa. Entonces, por ejemplo, las personas que son más positivas tienen una tendencia a crear sustancias naturales en su cuerpo que van a favorecer esos estados. En cambio, por ejemplo, las personas que tienden a ser más pesimistas, como tienden a colocarse generalmente en la peor situación, entonces van a generar sustancias que le van a ayudar a empeorar su situación. Y esto es lo mismo, por ejemplo, que se ve en la rama de la psiconeuroinmunología. Con el tema, por Sí, ejemplo, sí. del cáncer. Tú ves, por ejemplo, personas con cáncer que tienen una actitud de que quieren salir adelante y logran salir adelante. Entonces, y más todavía Sí. cuando tú trabajas, por ejemplo, con todo tipo de terapia, porque incluso hasta las mismas terapias físicas, por ejemplo, una persona se va a atender con tuina o se va a hacer, por ejemplo, se va a atender con un kinesiólogo o con cualquier terapeuta, pero si la persona no cree en que la terapia le va a ayudar,
No le va a ayudar por más que la otra Claro. persona tenga todos los otros estudios y la Sí. intención. Bueno, en la medicina china siempre se habla de la constitución como el factor que determina la salud o la enfermedad frente a factores patógenos. Pero también dentro de los patógenos están los patógenos emocionales internos, que sería la preocupación o la desconfianza, afectan al elemento tierra. Por el contrario, la confianza o la fe, ¿no? Cuando hablamos de la fe y su importancia en esto, también lo tonifican y la preocupación y la desconfianza le quitan energía. Es como que uno puede tener una fuga emocional, energética, que te termina debilitando los órganos internos. Y el elemento tierra no es solamente bazo y estómago o los músculos, es como la raíz del chi adquirido. Entonces, si tu elemento tierra está mal, vas a estar débil y no vas a encontrar la forma de recuperarte. Ahora, bueno, por ejemplo, esto que decís de si me predispongo para bien o para mal, bueno, yo creo que siempre que uno se vaya a someter a un tratamiento médico o a tomar una medicación, ya sea porque querés o porque no te queda otra, se puede hacer un ejercicio de como hacer una transferencia positiva de intención a el médico cirujano es tu salvador, ¿eh? Entonces tenés que transmitir a tu cuerpo ese mensaje, porque el cuerpo va a ir a generar la evidencia que tu mente está necesitando para decirte que tenías razón. Entonces, si vos decís, esta comida me va a caer mal, y tu cuerpo va a ir a generar ese malestar para darte la razón también. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los hábitos emocionales, como pueden ser un factor de salud o patógeno. Entonces, es súper importante educar al paciente en ese sentido. Y sí, siempre que vaya alguien a una terapia, tiene que estar alineado con el tratamiento, si no, no hay mucha chance de que vaya a dar el efecto buscado si uno ya va desconfiado. Mejor no esperar nada que ir desconfiado. A veces uno no espera nada y obtiene buenos resultados. Es una actitud un poco mejor. Me decís, bueno, vemos, voy y veo. Pero ya ir desconfiado, mejor no ir, ¿entendés? En lo posible. Pero sí, es súper importante. Y ese es el efecto del Shen sobre el Chi y sobre el Qing también, sobre el plano energético y físico. Sabes que, mira, me recordaste una historia que nos contó también Oscar. En un curso posterior que hice de Qinen Qigong, que era un curso que se llamaba Sanando las emociones con Qinen Qigong. Y él nos contó dos casos súper particulares, que allá en Europa, una vez se hizo como una conferencia de Qinen Qigong, y llegó una persona con su hija, porque las dos tenían intenciones de sanarse. Porque, por ejemplo, decía la mamá que tenía, por ejemplo, yo voy a ejemplificar, ¿ya? Pues no recuerdo exactamente el caso, pero sí el contexto, ¿bien? Por ejemplo, la mamá venía, por ejemplo, sufría constantemente de colon irritable, ¿ya? Y la hija tenía un problema renal. Y resulta que dijo, y bueno, y les preguntó el maestro, ¿por qué están acá? Y dijo, no, es que yo vengo a sanarme porque paso sufriendo este colon irritable, me siento súper mal y me duele la cabeza, un montón de cosas. Y a la chica le preguntó a la hija, ¿y tú por qué vienes para acá? No, porque me hablaron del Qinen Qigong, que tenía habilidades curativas, que también era una muy buena práctica para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, las emociones, para cultivar el chi. Y la verdad es que quería experimentar y probar qué ocurría. Ella venía muy contenta a disfrutar y vivir la experiencia. Y bueno, cuento corto que estuvieron practicando ahí varios días, porque duraba varios días esto. Y resulta que como que al mes siguiente ya volvieron a hacer una reunión ahí. Y volvió la hija, o sea, llegó la mamá primero súper enojada porque dijo, no, esto no sirvió y todo. Pero la hija llegó con los exámenes contenta a darle las gracias al maestro porque se había recuperado su problema renal. No tenía nada. Los médicos le preguntaron cómo fue que lo hizo. Y dijo, bueno, práctica de Qinen Qigong. También hay otro caso de un hombre que llegó, que era en este caso un empresario y todo, pero que estuvo así al borde de un accidente cerebrovascular, súper mal. Y el maestro, ¿qué le preguntó? El maestro, el profesor Oscar, le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Dijo, mira, así yo honestamente como te veo, si tú sigues con el trabajo, lo más probable es que tu situación de salud siga empeorando. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres optar por tu salud? ¿Quieres optar por tu trabajo? Y el empresario le dijo, quiero optar por las dos cosas.
Esto fue en Italia, creo. Dijo, bueno, está bien, es tu decisión. Que resulta que pasaron 2 meses y volvió a ir de nuevo y le dijo al maestro, este empresario, le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, me encontré contigo justo a tiempo. Me estaba sintiendo tan mal que dije, dejé la empresa, seguí practicando chin en Qigong, me empecé a dar cuenta que mi camino de vida iba por otro lado y realmente ahora estoy haciendo cosas más tranquilos, me siento súper feliz, mi salud mejoró mucho y son cosas que ocurren. Ahora, mi profesor de Loja en Qigong también le pasó otro tema bien interesante, que uno de sus alumnos de Qigong, aunque yo sé que tú sabes que Loja en Qigong es un Qigong más marcial, y dentro de las prácticas, bueno, trabajaron harto el tema del fortalecimiento de los órganos y todo. Y resulta que este chico no se había vacunado y se enfermó de COVID. Y este chico estuvo bien, bien complicado, pero a los pocos días salió adelante y el médico le dijo, pero ¿qué pasó que estás tan bien? O sea, por lo que ibas tú ibas directo a intubarte. Y le dijo, bueno, tengo un profesor de Qigong que me estruja mucho los pulmones, me estruja mucho los órganos. Bueno, pues dile a ese profesor de Qigong que te siga estrujando los órganos y ojalá que más gente siga conociendo esto, porque de verdad que eso le salvó la vida. Sí, la verdad que esto sería como muy, muy valioso que las personas pudieran tenerlo como una opción. Yo siempre digo, a ver, no es la panacea universal, lo que funciona para uno no necesariamente va a funcionar para otro, pero hay que darle una oportunidad, sobre todo cuando las alternativas no te gustan. Está bueno tener la posibilidad como de elegir. Y bueno, y esto que decías de estrujar los órganos, me parece como que un poco eso es lo que hace la práctica, por lo menos el sistema que yo estoy más practicando, es generar a través del movimiento esas compresión y relajación en los órganos internos que va generando un dinamismo del chi, de la energía que permite como restablecer esas funciones, ¿no? Es como, bueno, el corazón sabemos que se puede como resucitar de alguna manera con esa ayuda externa, pero todos los órganos también pueden beneficiarse de una suerte de automasaje que se realiza con la misma práctica del Qigong. Y además, si sumamos el conocimiento de los canales, la medicina china es como que podemos llevar energía a esos órganos internos y fortalecernos. Así que sí, es genial. Yo creo que hay que trabajar, y por eso hago esto, en la difusión. Y saber que, para que la gente sepa que está disponible esta alternativa, así, bueno, el que la quiera tomar va a tener una posibilidad más, que a veces es muy necesaria cuando se te acaban las opciones. Mucha gente recurre a las terapias alternativas o complementarias, evitando una medicación, evitando una cirugía, evitando algún. A veces no se quieren ni hacer estudios, porque ya los estudios les parecen demasiado intervencionistas, por ejemplo. Entonces. No es para ser anti-medicina occidental, pero sí decir, bueno, a la persona que no quiere este camino, démosle algo que le ayude, que se sabe que sirve, y para no dejarla, digamos, abandonada en ese sentido. Exacto, eso es súper importante, Pablo, y qué bueno que tocaste este punto, porque eso de aprender a equilibrar las cosas también, porque no quiere decir que porque una persona esté optando por un tratamiento más alternativo, como lo llamamos acá en Occidente, complementario, no quiere decir que tampoco que deje o que no siga haciendo su tratamiento occidental correspondiente. Ya, cada situación se va adaptando cada persona, y esto principalmente porque tú sabes que igual de repente como que se generan esta especie de debate y siempre es bueno como dejarlo en claro, que son ambos un complemento, no es algo que sea como que uno va a desplazar al otro. Sí, y también ser responsable, por ejemplo, respecto de las incumbencias acá en Mendoza, por ejemplo. Como técnico acupuntor es una carrera técnico asistencial, o sea, es un auxiliar de la medicina china. Entonces, al paciente hay que decirle, mira, el médico tiene la razón. Primero anda al médico, hacete todos los estudios que te diga. Yo te recomiendo esto, no venir por encima y decir no, no vayas al médico, no tomes la medicación, no te hagas estudios, porque eso sería muy irresponsable. Entonces, hay que saber encuadrarse legalmente incluso, ¿no? Pero a partir de ahí ofrecer y que el mismo paciente, a mí me gusta que los pacientes elijan y digan, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Y qué te parece el tratamiento? Cuando completan un tratamiento, en general ahí pueden ver los efectos sostenidos a largo plazo. Así que bueno.
Encantado de poder hablar de de estas estas cosas. cosas. No No sé sé, por por ahí ahí si hay si alguna alguna otra otra pregunta pregunta por por el el chat chat o o alguien alguien que que quiera quiera comentar comentar algo. algo. Yo, Ah, como mira, siempre. una persona decía, Pablo, cuando te haces para atrás se corta un poco la voz. Ah, me voy a tratar de quedar quieto. Bueno, ahí también la biología de la creencia también estaban contando. También, sí. Porque sabes que yo igual no sé si ha sido un poco por un tema de internet, pero ahora recién como que estoy viendo que han habido personas que se han ido conectando y todo. Así que aprovecho, pucha, de agradecer a todas las personas que se han conectado, que han estado compartiendo con nosotros. Ahí de a poquito también se van a ir viendo después en el live, que por cierto, esto va a estar grabado en Instagram, ¿ya? Tú también lo vas a subir esto después a tu canal, ¿cierto? A... Sí, así. Bueno, ahí van, para el que le interese, hay varias entrevistas también, pero lo importante es que lo conozcan y que se animen a buscar algún profesor, algún sistema cerca. Yo les recomiendo, ya sean terapeutas o no, que practiquen algún tipo de qigong. Así sea, qigong para la salud, ya les va a hacer bien. Y si se animan a emprender este camino, que es el camino del qigong médico, de misión de psique, exige mucho más, digamos, que poner una aguja, si bien hay que saber poner una aguja, ¿no? Porque yo digo, vengo de la acupuntura, por eso hablo mucho de la aguja. Digamos, el trabajo implica tener una práctica, una higiene energética como más dura, ¿no? Hay que practicar y mucho. Para mí vale la pena el esfuerzo y se ven los resultados. Y bueno, después habrá gente que no lo conoce o que desconfía, cada uno puede hacer su propia experiencia y bueno, como les digo, lo que sirve para algunos, lo mismo que las dietas, ¿no? O los ejercicios, lo que sirve para unos no sirve para otros, cada uno tiene que elegir bien en dónde se siente cómodo como paciente y como terapeuta. A mí lo que me parece fascinante de esto es que si el paciente se compromete, vos le puedes transmitir ejercicios para que practique y de repente ya no tenga que volver. Puedes decir, bueno, mira, tenés un problema de pulmón, haz este ejercicio y después fíjate cómo te va, ¿no? Y si lo hacen, le transmitís una herramienta que hace que empiece a cultivar su propio chi y ya no dependa de un terapeuta que venga a hacerle un ajuste o una tonificación o algo. Cosa que me parece que hay que valorar más, como el autocuidado y la posibilidad de transmitirle a los pacientes y a los practicantes este tipo de herramientas. Y también, los que son terapeutas, esto como un mensaje, los que son terapeutas y no tienen una disciplina energética, bueno, revísenlo porque uno cuando está en contacto con pacientes está en contacto con energías patógenas también. No solo hay patógenos externos e internos, sino también, o sea, el patógeno externo a veces viene del paciente. A veces te entra por el teléfono, te llaman y ya te metieron el bicho, como se dice, y te alteró todo el sistema. Entonces hay que tener una disciplina energética que nos permita limpiarnos y también cultivar el chi. El concepto de cultivo del chi es como fundamental en la medicina china, en la parte preventiva. Y los que son terapeutas y no cultivan el chi corren riesgo, ojalá que no, pero corren riesgo de vaciarse también, porque cuando uno está frente a un paciente con deficiencia y vos estás cultivando el chi, es como que la energía tiende a equilibrarse. Entonces hay un intercambio, aunque no hagas nada. Aunque no hagas nada, hay un intercambio, ¿no? Claro. Así como un paciente se pone al lado tuyo y está en exceso y si vos no haces nada, podés llegar a como absorber un poco de eso. Alguno me va a decir, bueno, demostrámelo. Ja. Bueno, te lo digo por la experiencia, sobre todo. Yo, una de las experiencias que tuve que me llevó a necesitar esto, ya lo digo como una necesidad, fue estar trabajando con pacientes y de repente durante la sesión sentir náusea, Pablo, dolor ¿te de puedes mover un cabeza. poquito más hacia adelante, por favor? Sí. Sí, Ahí sí. perdón. Es que sabes que de repente cuando te vas hacia atrás, como que se pierde el... Perdón, perdón. Bueno, les decía Eso esto, estar con paciente y de repente sentirme mal durante la sesión y tener, por ejemplo, que ir a vomitar porque sentía como una invasión patógena que me generaba una náusea. Eso dije, bueno, esto vino de afuera. Me pasó haciendo acupuntura también. Y me ha pasado a veces, incluso hablando de esto de las neuronas de espejo, de repente empezar a sentir el síntoma del paciente, que no te digo que le pase a todo el mundo, pero a veces me ha pasado y cómo hacer para que eso no se transforme en una patología, ¿no? Si empiezo a sentir un dolor que no tengo, de repente es el síntoma del paciente y lo estoy sintiendo yo, bueno, te puede servir para el diagnóstico, de hecho es un método de diagnóstico, no es que todo el mundo lo pueda hacer, es una habilidad que hay que entrenar,
Pero hay que Estar estar prevenido. prevenido, porque hay una interacción energética que a Se veces va va más más allá allá de de lo lo que que uno uno es es capaz capaz de de comprender, comprender. y Y el el chikung chikung médico, médico, la la práctica práctica del del chikung chikung médico médico te te permite permite cuidarte cuidarte de de estas estas cosas, cosas, por por así así decirlo. decirlo. Claro. Oye, oye, Pablo, ¿sabes qué? Lo otro, porque pucha que está entretenida la conversación. Yo por mí estaría preguntando cosas bueno, toda la noche, pero Pablo, una cosa, ya bueno, yo igual lo sé porque en estos momentos yo estoy estudiando contigo tanto lo que es Qigong médico como también el profesorado en Qigong, que de hecho le agradezco un montón porque aprendí un montón contigo. Y Bueno, quería. gracias. Y mira, y quería preguntarte un poco como si podías compartirle a las personas como de qué se trata un poquito la formación, por ejemplo, qué cosas tú necesitas, por ejemplo, ir trabajando, ir aprendiendo para trabajar no solamente el cultivo interno del chi o la protección, sino que también para trabajar a otro, porque ¿te acuerdas que nos explicabas, por ejemplo, que cuando tú trabajas de repente con otras personas? Y no solamente esto pasa con el chikung médico, sino que, por ejemplo, también cuando trabajas con maniobras, por ejemplo, el tuina, que muchas veces de repente puedes sentir tú cuando estás tratando al paciente, que de repente o la mano se te ponga más fría, ya, o alguna sensación, por ejemplo, como si se fuera a estancar alguna zona. ¿Te acuerdas que decías que eso era súper importante, por ejemplo, después de un masaje chikung, limpiarse, ¿cierto? Limpiar los canales. Cuéntame un poquito de. Uy, me perdí un poco, pero sí, a ver, básicamente en la estructura de una terapia tenés que tener como un momento de purga, limpieza o dispersión, que se llama, después un momento de tonificación y un momento de regulación, que no es ni tonificar ni sedar, sino regular, armonizar el chi en todas partes, ¿no? En la práctica personal, idealmente también un sistema debería tener esos componentes, un momento de limpieza. Un momento de tonificación, siempre primero limpiar y después tonificar, si no es como que el chi que estoy cultivando está sucio, por así decirlo, se me va una purga. Y después una práctica de regulación. Dentro del sistema que yo estoy enseñando, hay ejercicios estáticos, que son re importantes, hay ejercicios dinámicos y también se recomienda la meditación para ayudar a que el chi, digamos, se asiente, por así decirlo, porque cuando uno cultiva el chi, por ahí puede estar en un estado muy yang, muy hiperactivo, y si no tengo una práctica más yin, puedo estar un poco desequilibrado, ¿no? Como todos los excesos son malos, siempre hay que tratar de buscar el centro. De repente, si uno siente algo durante la sesión, por ejemplo, hay técnicas de dispersar o limpiar el chi patógeno, si uno siente como esa invasión de chi patógeno, no hay que dejar que llegue a los hombros, por ejemplo, hay que tratar de sacarlo antes y se utiliza la tierra. El campo de la tierra está ahí siempre presente donde vayamos. Se utiliza el campo de la tierra como nuestro gran receptor de todo ese chi patógeno que después se termina reciclando. Pero sí, básicamente eso. El sistema que yo estoy enseñando, estoy enseñando dos líneas distintas. Este año estoy con el libro de Bill Shen, que es un libro de terapia de emisión de chi que traduje, que es como se enseñaba. O por lo menos él, Bill Shen, trabajaba en hospitales en China, entonces como muy una línea como muy muy sistematizada, ¿no? Como no tiene un postura a decir, o sea, tiene sistemas budistas, yo puedo descifrar porque practican por ejemplo, el Yi Jing Jing, el cambio de músculos y tendones, como parte del entrenamiento que los terapeutas en Tuina lo tienen que hacer. En China, seguro, es un sistema clásico de Qigong para la salud que sirve de base. Y después tiene todo un sistema para ir desarrollando las habilidades que se van a utilizar en la terapia. Y después hay otro sistema que es el que me gusta mucho también, que es de la línea de Johnson, que es mucho más complejo, si se quiere, tiene como mucho más elementos. Entonces, por ahí está bueno un poco ir con los dos. O sea, el año que viene lo más probable es que vuelva a enseñar ese sistema, que lo del año pasado. Como para ir un poco nutriendo de distintas fuentes y también entendiendo que no hay solamente una manera de enseñarlo. Y después todo lo que es la parte de medicina china, yo le enseño como aparte porque no todos los alumnos saben sistema energético o fundamento de medicina china. Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo aparte. Si ya lo tenés, lo usás. O sea, si conocés los canales, si sabés hacer el diagnóstico, lo usás.
Y no hay problema, pero si No, no, bueno, bueno, hay que hay que estudiar estudiar medicina medicina china, china, como como todo. todo. O O sea, sea, las las bases bases teóricas teóricas son son las las mismas. mismas. Bueno, Bueno, no no sé sé si si responde responde eso eso o o no no a a la la pregunta. pregunta. Claro, sí. No, de hecho, súper, súper bien, súper interesante, súper completo. Y también esto es como para ver si, bueno, ojalá que sea alguna persona también que esté ahí interesada también el día de mañana, cómo se puede comunicar contigo, por ejemplo. Bueno, que me busquen ahí en redes sociales, en Instagram, Facebook o YouTube como Pablo Lacour y ahí me escriban y vemos lo que necesitan. Ningún problema. Súper. Así que, Pablo, agradezco un montón tu tiempo, tu disposición y todo para para este live. Y bueno, ojalá sigamos haciendo más de estos momentos porque son entretenidos y hay que ir difundiendo más. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando quiera organizamos y hacemos, a mí me encanta también. Bueno, Muchas gracias. Así estamos que ahí en comunicación. estamos en comunicación, sí. Así que, Gracias, Cristian. Pablo, que estés muy bien y muchas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos vemos ya en una próxima emisión. Dale, hasta la próxima. Hasta la próxima.